delicioso, exquisito, Jesús, para dar ese color, ábrele, ese sabor, que solamente en los arroces de amarillos o del mar o arroces combinados. Ay, qué lindo, qué rico se ve ese plato que ha preparado en el día de hoy. Ya me encanta. Mira, te voy a dar un poco de garnish antes de presentarlo. Sí, los garnish. Mira, aquí tengo algo. Puedes usar de esta. Aquí cogí un poquito. ¿Quieres? Aquí lo tengo. ¿Quieres algo en ojo? Aquí tengo, si quieres, algunos toques. Déjame ver acá. Recuerden que esta es la nevera de las estrellas. Perfecto. Gracias. Mira, aquí un poco de verde, si quieres también, más fresco. Te pongo el cilantro para que puedas tener la variedad con el cilantro. Menos de 15 minutos. Quiero que huela. Coge con la plata, no monten este más, pero huélelo, todo el mundo. Pueden venir a acercarse para que puedan oler esa rica aroma que tiene la paella que ha preparado el chef ya rosado. Que es rápido, mira qué rápido, no es una cosa que, oh, voy a llegar a la casa y no me sale una paella media hora, una hora. No, es rápido, simple. Dinos ya, ¿qué has usado para esta paella? Cuidado acá, que está muy caliente, este bowl. No lo toques, por favor. No lo toques. Por favor, no lo toques. Ese bowl, listo. Dime ya, ¿tú conoces esto? Clamato juice, the best. Yo lo uso para la barra de Don Popi y yo lo uso para mi comida también. Para hacer el enchilado. Un poquito, un toque para darle ese dulce. Ese es sabor de mar exótico, yeah. Ese es sabor afrodisíaco. So, hay un clamato para eso, para hacer un blend. Así que, bueno. Che, no te vayas todavía, no te vayas. No, estoy tranquilo ahora. Mira lo que voy a hacer. Voy a poner a clamato aquí, que no debe de faltar nunca. Nunca debe de faltar clamato en tus comidas. Y ahora, si Bimbo me dejó la bolsita que yo tenía los tickets que ustedes tienen.